El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, confirió la condecoración bicentenario de la Batalla de Boyacá en el grado de oro al director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, por su respuesta y ayuda efectiva ante la crisis climática en Boyacá. Sufrido mucho con los fenómenos naturales, el fenómeno de la niña, el niño. Yo llegué y encontré un departamento literalmente incendiado, pero hace 4 años el departamento estaba literalmente inundado y eso va a seguir ocurriendo. Pero como me enseñó mi abuelita y mi papá, uno tiene que ser agradecido en la vida y ese hombre, Carlos Iván, le ha ayudado mucho a Boyacá. El gobierno pasado invirtió en 36 mil millones de pesos, este año ya casi son 10 mil millones de pesos y lo que queríamos era decirle a Carlos Iván, hombre, gracias por toda la ayuda que nos ha dado, ponerle su ruana y pues seguirlo enamorando de Boyacá porque harta ayuda vamos a necesitar en este cuatrenio. Decir gracias y decir que hay un camino largo por recorrer. Este es un departamento que sufre mucho con los fenómenos naturales porque vivimos de la agricultura, porque vivimos de la tierrita y cuando la tierrita se nos inunda o se nos incendia nos pone a padecer. Así que hoy el reconocimiento para él por su trabajo y bueno, con el compromiso de seguir trabajando por esta tierra. En Boyacá siento que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es reconocido y más cuando es por culpa de trabajar en el tema de la preparación, del conocimiento y la atención. Hoy esta medalla del Bicentenario es algo muy importante que lo recibo en nombre de todo mi equipo de trabajo y en el nombre propio porque para mí me llena bastante esta tierra. El trabajo que hemos hecho ha sido muy importante y recibirlo de manos del gobernador y de todo el equipo del departamento es de importancia especial para nosotros. Carlos Iván Márquez ha dedicado gran parte de su vida al propósito de generar una Colombia menos vulnerable, asimismo porque ha aportado para el departamento de Boyacá herramientas importantes que le han permitido afrontar y dar respuesta a las comunidades durante las crisis climáticas que han azotado al departamento.